No me puse mis pestañas porque me dio una hueva. No, no, turtles. Ahorita, como vieron, llevé a la Cookie a hacerse las cejas. Dime, Sima, your eyebrows. Quedaron bien bonitas. Vinimos a la Ross porque la Cookie anda descalza porque no tiene calcetines. Vamos a comprar unos calcetines. Y luego de aquí, vamos a ir por un iced coffee y lo vamos a ir a comer. Aquí el bombón con su única bebé ya que le queda. Una bebé. Ok, ma. Antes tenían abiertos, ya no los puedo volver. Like yeah, because then he's being smaller for the kids. I like those. No, here, the champion lentils. Those ones are cute, yeah. En aquel bombón le compró un perfume al carro. Es algo del bombón, le gusta que todo huela bonito, ¿da? Como no, no. Y ahorita vamos a ir a poner gasolina y luego ya saben, vamos a ir a depositar mi cheque. Y luego vamos a ir, I think, al buffet, al Golden Corral. Y vamos a ir al buffet chino, pero a mi Cookie casi no es fanática de buffets chinos. O vamos a ir para allá, al Golden Corral. Más que primero, pues, poner gasolina porque, miren, ya me marcó. Acaba de marcar ahorita que no tiene gasolina. Ya llegamos aquí. Está llenísimo el parqueadero y le digo al bombón. Está bien lleno. Porque está todo lleno hasta allá, pero lo dice Cookie, no, allá hay un festival, se miraba un festival por allá. Cookie, you're 12. Just kidding. Oh, we gotta get a plate first. What are you gonna get? You're gonna get more from over there? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Miren, chicas, hoy es día de mi tatuaje. Vámonos a hacer el tatuaje, a ver si está abierto. ¿Qué tal que todavía no esté abierto? No sé. Wow.
Enseña, enseña lo que te compré en mi vida. Yo le compré eso y él me compró esto. Miren, como vieron, estaba ahí haciéndome el tatuaje. Vamos a ahí hacer el tatuaje después de 4 horas. 4 horas y media salimos. Ya me lo hice, ¿no? Se hizo uno también. Pues yo, ya les enseñé yo el tatuaje. So, aquí donde se ve el heartbeat, ¿cómo se dice eso en español? El latido del corazón. El latido del corazón. Ese es el latido, el último latido de corazón de mi mamá cuando falleció. Y eso nos dieron varios cuando estábamos. Nos dieron uno para cada uno cuando murió mi mamá. Y una enfermera nos los dio. Y también sus huellas. Pero ese es un pedazo de su último. That was her last heartbeat. Y entonces ahí lo tiene. Y las rosas significa como. Pues la rosa acá, esta está grande. Y como, desde que nació hasta que murió. Como, ajá, como que su vida empezó una rosa, una flor chiquita. Grande. Y luego. Un botón, y luego una flor, y luego una flor más grande. Ajá. Y luego hasta se ve que se están cayendo los rose petals. Y luego ya acá ya quedó medio triste la rosa, porque ya ahí es cuando dejó de latir su corazón. Yo quería que el lado de donde pusieron, donde dejó de latir el corazón, yo quería que estuviera en hasta acá, en este lado donde está con esa rosa, pero se me olvidó decirle, y ya cuando lo hizo dije no, porque se tardó casi 2 horas en diseñarlo. Una hora nomás era cuando lo estaba dibujando. Y yo dije, no, ya no, así que lo dejé. Entonces no se ve muy bonito así como está, me gustó. Y lo dice mamá. Nomás que sí se me hinchó porque estaba sangrando. Este ya se bajó, este es el que está más hinchado. Gracias, Bombón, por mi regalo de cumpleaños. Y déjenles digo, no sé si ahí les. Un regalo que nunca se te va a borrar. No. Ni se te va a acabar. No. Y ahí puedo ver un pedacito de mi mamá diario porque tengo su corazón. Último latido de corazón ahí. No, déjenles cuento, no sé si les grabé un pedazo ahí, pero como tenían música no podía hablar. Se me da que sí las grabé. Estábamos sentados el Bombón y yo ahí en un sofá que tienen, esperando que el muchacho estaba ahí dibujando. Ya teníamos como dos horas ahí. Y de repente el Bombón le dice, mira, hizo así la mano. Y de la nada tenías un feather. ¿Cómo se dice feather? Una pluma. Una pluma. Una pluma. Y yo no sé si ustedes creen, pero nosotros dicen que cuando ves un feather, una pluma, es porque es una seña de un ser querido que se ha ido, dejándote saber que está contigo. And I'm like, oh my God, that was so nice. ¿Cómo le llegó a él? Porque mi mamá decía, ay, Veronica, no va a ver la seña que le mando. Mira, pues, o sea, es tráfico. Todos los de acá se están viniendo para acá. Y ya, yeah, se me hizo bien bonito que ahí estaba el feather. Y el Bombón, like, lo movía y te volvía, no, como que no se le quería ir. I'm like, oh, so nice. Y luego, ahora es el último día. Sí les dije que las muchachas se fueron a un festival que se llama La Palooza. Pues la Cookie no había ido, ella no compró boletos porque costaban 400 los boletos, 100 cada día. No más. Y la Cookie no había ido a la cosa. Pero Jasmine, ahora es el último día y Jasmine quería que Cookie a huevo fuera con ella. No a huevo. Jasmine quería que Cookie fuera para que ella pudiera experienciar. Experienciar.
Siempre se ríe cuando hablo español. Siempre se ríe porque digo unas palabras. Experimentar. No, quería que Cookie experience ir al centro, ahí a Lollapalooza. Entonces, se llevaron la experiencia. No, ¿cómo se dice? For Cookie to experience going que to Cookie, Lollapalooza. Que Cookie tenga una experiencia yendo ahí. Ok, entonces a lo mejor sí. He said, I don't know. Tú tampoco, ¿verdad? El bombón, en veces al bombón. O sea, dice, ay, mira, ¿cómo se te olvidó el español? Yeah, right. Yo soy nacida aquí y yo hablo perfectamente bien el español. Well, somos Spanglish. Hay unas palabras que a mí se me olvidan en español y es normal. Porque el bombón es no más, sabe inglés y se le olvida el español. Hay palabras en español que se le olvida y después me anda preguntando a mí, ¿cómo se dice esta palabra en español? Y nos reímos. Le digo, una vez me dejaron un comentario, like, ay, yo soy nacida aquí en Estados Unidos y a mí no se me olvida ni una palabra de español. Yo lo hablo perfectamente bien. No, pues tú, porque yo... Es normal, a mí se me olvidan muchas palabras. I don't know. Es que él habla mucho inglés. Entonces, como hablamos puro inglés, el gringo y yo. No, just kidding, no, así se me olvidan. Y que ya me fui a otra cosa. Anyway, se fueron estas a Lollapalooza. La nana, el chino y las muchachas. Entonces, ya nada más quedamos el bombonillo como novios. Y a ver, aquí estamos viendo dónde me va a llevar. ¿Dónde vamos a ir a comer? Pues él me dice, donde tú quieras. A mí no me dejes eso. Yo no soy en hacer decisiones. Yo como lo que sea, menos nopales. No me lleves a un lugar donde me van a servir nopales. En Zacatecas te llevo. También ahí. Nopales. Ah, no. Yo no como nopales. Pero ahorita estamos viendo eso. Vamos a decidir a dónde vamos a comer. Porque estamos como novios. Son novios. Son novios. Está llorando porque somos novios. Bájate, bájate. That's funny. Ahí lo vemos más al ratito. A ver dónde decidimos ir a comer. Ya, de veras. Nos decidimos venir hasta los mariscos El Cora. ¿Cómo ven? Hasta acá vinimos a dar. Hasta acá vinimos a dar a mi restaurante favorito. ¿Cómo me chiquea mi viejo? Uy, entra el avión, miren. Estamos cerca del aeropuerto. De uno de los aeropuertos. Sí. ¿Cómo me chiquea mi viejo? Son novios, son novios. Miren. Una jarra. Yeah. Ay, se me está quitando todo. Bueno, ya salimos de comer, ya tenemos rato. Ay, estas nunca se bañan. Ya salimos, ya tenemos rato. Bueno, ahorita nos acabamos de bajar del expressway, pero llegamos aquí a la Family Dollar porque ocupo un hairspray. Ya llegamos al barrio. Ocupo un hairspray. No sé. ¿Qué más? Oh, algo para las muchachas. Hi, thank you. ¿Dónde está? ¿Qué tanto decías tú? Nada.
No ocupas nada. Un Pepto Bismol. Voy a comprar esto porque le hizo daño la comida. ¿A quién, a ti? Sí. No, a mí no. Cállate, mentiroso. Comiste mucho. Tú te comiste todo tu guachinango y la mitad de mi piña rellena. ¿Y qué yo? No. Aquí no hay esa crema que dices. Esa. ¿Era cuánto vale? 10 y feria. Ay. Yo ocupo un hairspray. A ver. ¿Acá estará? Y sí, acá está. ¿Eh?